proporcionar un hogar temporal que le brinde amor y cuidado personalizado a las niñas, niños y adolescentes que por diferentes motivos no han podido permanecer con su familia biológica, es el objetivo del Departamento de Acogimiento Familiar Temporal DAFT, de la Dirección de Protección Especial, Acogimiento Familiar y Residencial de la Subsecretaría de Protección de la Secretaría de Bienestar Social. Para alcanzar esta meta, es necesario captar y acreditar a familias que deseen abrir su corazón y las puertas de su hogar a estas niñas, niños y adolescentes cuyos progenitores tienen conflicto con su paternidad o han tenido dificultad para ofrecerles alimentación, salud y educación, entre otras. Para fortalecer los procesos de proporcionar información a potenciales familias de acogimiento temporal, así como su acreditación, las autoridades del DAF y de la dirección se reunieron con representantes de Bugner Guatemala, Children's Emergency Relief International, Story International, Vida para Niños, iniciativas de alcance de Iglesias Reforma y el Refugio para la Niñez, con quienes se instaló una mesa interinstitucional. También se tiene previsto descentralizar el servicio del programa para que se puedan captar familias del interior del país, así como implementar espacios de discusión con instituciones del sistema de protección para buscar alternativas que permitan una reintegración segura y saludable para las niñas, niños y adolescentes que actualmente se encuentran en el sistema de protección. Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia.